Hola, varitero, ¿qué tal? Soy Darío Hueta y una semana más te voy a enseñar todas las novedades que hemos recibido. Comenzamos. Una de las cosas que te quiero enseñar hoy es la baraja Pure Mark. En español, Pure Mark, pues ya la propia palabra lo dice, es una baraja marcada. En Bicycle, con unas marcas perfectas para que solo tú las puedas ver y el espectador no sospeche de nada. Viene con dorso Maiden, que cuando las utilizas, pues parece un dorso Rider Back sin problema, parece porque es muy similar, pero al menos a ti te permite saber si la baraja que estás utilizando es de una manera o de otra. Y lo bueno es que también la puedes utilizar con total normalidad, como una baraja en la que no te haga falta saber las marcas. También te quería enseñar una varita un poquito especial. Sabéis que, bueno, que las varitas de los magos suelen ser negras con las puntas en blanco, pero siempre nos hace falta a lo mejor algo que nos distinga, algo que sea un poquito más especial. Y bueno, estas varitas están fabricadas en metacrilato transparente, con unas puntas plateadas así como si fuera con hologramas. Están muy bonitas, en un tamaño muy adecuado y muy bonito. Y bueno, pues ya hace que sea un poquito menos normal, ¿no? La cosa, ¿no? Que sea un poquito pues más extraordinario, impactante. Cuando la gente lo ve, dice, joder, ya es otra cosa, ¿no? Y bueno, como las tenemos a la venta, pues te las enseño para que la veas. El juego Flat Pack. Te puedo decir que hemos vendido muchos, o sea, antes de ponerlos en la web, ¿vale? Para el que no sepa el efecto, bueno, realmente tú sacas de tu cartera un estuche de Bicycle plano. Plano, es decir, sin nada dentro, completamente plano. Está plano y doblado, es decir, que cuando lo abres se queda como una caja, un estuche normal y dentro está también la baraja. Lo mejor, porque si mi explicación no te vale, lo mejor es que veas un poco la demo y así sales de toda duda. Un efecto de apertura para magia de cerca con cartas impresionante. También te quería enseñar el libro Monedas Blandas. ¿De qué se trata? Bueno, todos conocemos el libro Cartomagia Fundamental de Vicente Canuto, que es para iniciarse con la magia con cartas. Es el libro más vendido en España con diferencia. Bueno, pues este es similar, pero con monedas. Es decir, si tú siempre has querido hacer algo con monedas, empezar, no sabías cómo, no sabías cuándo, no sabías por qué, pues este libro te da todas las respuestas. ¿Para qué? Para que empieces a hacer magia con monedas y puedas tener una rutina propia, bien hecha, y que le cojas que le pierdas, perdón, el miedo a hacer magia con monedas. Él dice que las monedas, lo titula Las monedas blandas, Armando de Miguel, que es el autor, porque dice que practicar con monedas es un poco duro, y entonces con este libro, pues las monedas se hacen un poquito más blandas. Te lo recomiendo. Como sabéis, recibimos barajas de todo tipo para coleccionar, para hacer cardistry, para hacer magia. Y bueno, hemos recibido una serie de barajas de muy buena calidad que, bueno, que representan lo que es ciertos valores: integridad, justicia y igualdad, ¿vale? Está en inglés: integrity, justice, quality. Bueno, pues unas barajas que podéis ver un poco cómo son por dentro en la web y es una serie de tres que está muy bien con distintos colores para que, bueno, pues si no quieres las tres, pues puedas elegir tu color preferido. Un juego de magia infantil muy poco visto. Se llama Comedy Shocker Cups. Bien, esto es un juego interactivo con alguien del público y se trata de lo siguiente. Se trata de, tú tienes realmente ahí dentro van dos varitas como esta y dos cubiletes o vasos, no sé cómo llamarlo. Como aquí pone cups, pues dos vasos, ¿no? Dos recipientes. Van dos de cada. ¿Por qué? Porque tú al espectador primero le dices que la varita tienes que hacer, que hacer esto, ¿no? Con la varita tienes que hacer esto y que suba. Entonces el espectador no puede con su varita, pero le enseñas a hacerlo. Y entonces al final lo puede hacer. Bien. Y después, cada uno con su cubilete,
haces lo siguiente. Primero, los dos, es que es importante, los dos cubiletes estos se enseñan por dentro, ¿vale? Para que vean que no llevan nada, ¿vale? Después se llenan de agua, bien. Después se coge una carta o un papel así más grueso, se pone aquí y los dos, mago y espectador, hacen así, chas, ¿vale? Y entonces se queda, con el papel se queda el agua retenida de los dos. Y entonces ya dices, si quieres hacer magia, ¡pum! Y entonces el mago quita el papel. Cuando el espectador lo va a quitar, claro, el agua cae, ¿vale? Pero lo bonito es que después el mago lo vuelve a poner así y puede vaciar el contenido en un vaso sin ningún problema. Bien, esa un poco sería la rutina. Bien escrita, con todos los pasos a seguir, está bien fabricado y creo que es un juego económico para lo que lleva. Que es este Comedy Sucker Cups. También te quiero enseñar las pelotas de tenis de esponja de Alan Wong. Como comprenderás o como podrás ver, parecen de verdad, pero son de esponja. La verdad es que están muy bien hechas y para cualquier rutina o incluso para lanzárselas al público, es que sirven para mil cosas. Tú imagínate lanzar esto al público con ganas, con mala leche, y no le va a hacer nada, vamos, es esponja. Están muy bien presentadas, muy bien hechas, muy bien fabricadas y un producto que seguro que le puede sacar mucho partido. Por último, te voy a enseñar un juego que es muy visual para el público, que realmente hay pocos magos que lo hacen, con lo cual, bueno, pues un poco original, ¿no? Y lo que consiste es que son cuatro pañuelos, cada uno de un color, y puedes hacerlo de dos maneras. El espectador te nombra uno y es el único que se desanuda, o también puedes hacerlo al revés, te nombra uno y se desanudan todos excepto el del espectador. Bien, admite varias rutinas y es bastante visual porque tú, aparentemente sin hacer nada, sin tocar nada, pues el pañuelo se desanuda. Yo, para el ejemplo, tengo aquí uno solo, ¿vale? Podría poner aquí los cuatro, pero solo tengo uno. Y entonces cuando tú quieres, pues ese pañuelo se desanuda y se cae. Ya está. Es un poco el efecto. Viene completo con la percha y los pañuelos. Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene, más novedades. Es importante que te suscribas al canal, que le des a la campanilla para que te avise cuando hay un nuevo vídeo. También pongo demostraciones, también pongo consejos para magos. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado y nos vemos la semana que viene. ¡Un saludo!